Hola a todos, muy buenas noches. Arrancamos un programa especial de día viernes, pero en esta ocasión hemos querido hacer algo de verdad que nunca lo hemos hecho antes y estamos muy contentos de hacerlo, una edición absolutamente inédita de Sin Filtro de día viernes. La primera parte la vamos a hacer con el encargado de el que escribió este libro, Generación Idiota, de Agustín Laje. Vamos a tener una entrevista mano a mano con Agustín y después vamos a ir con la versión original de Sin Filtro. Dado que nuestro invitado, por temas de agenda, viajes de Europa, Estados Unidos, Chile, no teníamos la posibilidad de coincidir con mi querido panel, vamos a hacer esta entrevista especial con Agustín para después pasar, digamos, a la versión original de Sin Filtro. Y ojo que mañana Agustín también va a estar en la Expo Family desde temprano en la mañana, todo un día en lo que es Metropolitan, el lugar donde se hacen los eventos. Así que vamos a continuación a conversar con Agustín Laje, que está junto a nosotros. Agustín, bienvenido. Un gusto recibirte. Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bajándome del avión. Bajándote del avión, ¿no? Vengo de Estados Unidos, por eso tengo los ojos como los tengo. Me han puesto un poco de maquillaje, sí, porque para disimular. Estás viviendo entre España, sí, Argentina, sí, y recorriendo distintas partes de Latinoamérica y América. Y un tercio del año estoy en cualquier otro lugar que no es ni España ni Argentina. Un tercio estoy en España y otro tercio estoy en Argentina. Y ahora, por ejemplo, toca Chile, que hace varios años que no vengo, además. Fíjate que estaba leyendo un poco tu historia, Agustín. Eres muy joven, entonces dice intelectual, líder de la nueva derecha, la batalla cultural, y digo, es de los intelectuales más jóvenes que me ha tocado entrevistar o conocer. Bueno, yo nací en el 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Me dejo también la barba para aparentar un poco más. ¿Qué te dijeron? Agustín, tenés que dejarte un poco de barba. Y hace varios años, Página 12, que es el diario más zurdo que hay en Argentina, se me reía por lo imberbe. Así que les mostré que, bueno, que también los de derecha podemos usar barba. Sí. Oye, esta chapa o esta figura de ser como el líder, ¿cierto? El propulsor, ¿cierto? Un intelectual que está detrás de la batalla cultural por parte de la derecha. Me gustaría primero entender un poquito qué es esto de la batalla cultural. La batalla cultural es un término que le dio sentido a la acción de muchas personas que estaban inconformes con lo que podemos llamar el consenso progre. El consenso progre son todas esas ideas, que en verdad no son ideas, sino que son eslogans, latiguillos, frases armadas, pensamiento único. Había gente que no estaba conforme con eso y que empezó a opinar distinto. Y al opinar distinto empezó a romper algo que se llama la espiral del silencio, que es básicamente la autocensura. Había mucha gente fingiendo una serie de cosas. Gente fingiendo, por ejemplo, que yo por autopercibirme mujer podía ser una mujer. Gente fingiendo, por ejemplo, que el feminismo servía para disminuir la violencia contra las mujeres. Gente fingiendo que redistribuyendo la riqueza podemos volvernos todos más ricos. Gente fingiendo un montón de cosas que todos sabíamos que eran mentiras, pero nadie se animaba a decirlo. Aquellos que empezaron a levantar la voz empezaron a decir, estamos dando una batalla cultural. Y ocurrió que eran muchos. Y ocurrió que esa batalla cultural rápidamente empezó a trasladarse a batallas electorales. Y esas batallas electorales empezaron a obtener resultados muy claros en las urnas. Argentina, por ejemplo, con la figura de Javier Milei, es el ejemplo más claro de la región, a mí me parece, porque Javier ha estado de este lado de la batalla cultural durante muchos años. Yo he dado charlas con él. Tú eres muy cercano, Javier Milei. Sí, bueno, yo tengo amistad con él desde el 2016 aproximadamente. Hemos presentado libros juntos en la Feria del Libro. Yo lo he invitado a dar charlas a Córdoba. Yo soy de Córdoba. Y claro, Javier, igual que lo puedo hacer yo o muchas otras personas, recorría todo el país, incluso todo el continente, difundiendo ideas alternativas. Y hubo un momento que por su carisma y por su voluntad de dar un salto hacia el barro de lo político, finalmente se terminó convirtiendo en lo que hoy es, jefe de Estado de la Argentina. ¿Sabes qué, Agustín? Yo me acuerdo que hace 3-4 años empecé a escuchar el tema de la batalla cultural. Empecé a escuchar a distintas personas del sector derecha y al principio uno no la entendía muy bien. O sea, ¿por qué esta batalla cultural? Uno no la empezó a entender. Y claro, uno empezaba después a mirar el mapa y decía, claro, efectivamente la izquierda o las izquierdas tenían tomado todo el mapa. O sea, Latinoamérica, Europa, el discurso la estaban llevando muy bien. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Creo que de esta forma se va a entender bien. Las personas actuamos interpretando cosas. Ahora estamos interpretando vos y yo una escena. Estamos frente a cámaras, yo estoy jugando un rol, vos estás jugando otro. Hablamos palabras
palabras que tenemos que interpretarlas recíprocamente, si no sería imposible tener este diálogo. Pues bien, las personas interpretan. ¿Cómo interpretan? Interpretan con los insumos que les otorgan los marcos culturales de las sociedades en las que viven. Si yo defino esos marcos culturales de una sociedad hacia la izquierda, las personas van a empezar a estar y vivir en el mundo como personas de izquierdas. Eso fue lo que pasó durante muchísimos años. ¿Cómo se inyectaba esto? A través de la educación, de la escuela, la universidad, los medios de comunicación. Explíqueme los inicios. ¿Cómo se articula esta movida, digamos, esta batalla cultural por parte de la izquierda? Bueno, por parte de la izquierda ellos constatan en realidad, digamos, en la primera mitad del siglo XX, que lo que estaba pasando en la Rusia soviética, o sea, una revolución comunista, no iba a ser fácil que llegara a los países occidentales de Europa. Es decir, por ejemplo, Italia, un señor llamado Antonio Gramsci, del Partido Comunista Italiano, espera la revolución bolchevique en Italia y lo que viene es Mussolini. Entonces lo ponen preso y el tipo dice, ¿qué pasa en Occidente que no ha pasado en la Rusia de la cual se vio la revolución? Bueno, lo que pasó es que hay una cultura que está frenando esa revolución. Hay que atacar esa cultura, hay que desarmar esa cultura. Este fue una de las primeras personas que en el siglo XX lo vio, después esto llevó, digamos, mucho más desarrollo, otros tipos de filósofos políticos tomaron el tema, pero lo cierto es que la izquierda nunca dejó de dar batalla cultural. La izquierda dio batallas armadas en nuestra región, por ejemplo, el MIR en Chile, los Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, etcétera, etcétera. Sendero Luminoso en el caso de Perú. Claro, exactamente, etcétera. Entonces, esa batalla armada nunca funcionó salvo en Cuba, pero porque Fidel Castro estuvo apoyado por Estados Unidos, si no, no hubiera funcionado tampoco. Ahora, cuando se dan cuenta, che, por las armas no vamos a llegar al poder, ¿cuál es el juego que hay que jugar? Claro. ¿Por dónde la hacemos? Nos metamos en los medios, en la prensa, en las universidades, en las escuelas, definamos los currículos, disputemos el sentido de la historia, disputemos el lenguaje, las palabras, los signos, los símbolos, el arte, la música, el teatro, el cine, las series. No es una coincidencia, insisto, que prácticamente todo el establecimiento cultural haya sido en las últimas décadas de izquierdas y que gracias a las redes sociales eso esté cambiando en este momento, porque las redes sociales horizontalizan la comunicación de masas. O sea, a tu juicio, siguiendo un poco la línea, tú me estás diciendo que las redes sociales son un gran contrapeso a esta batalla cultural que la ha estado llevando a la izquierda en todas las partes que me dices tú, en la cultura, arte, cine, universidades, aulas. Yo no estaría acá si no fuese por redes sociales. Es probable que este programa también se vea tremendamente por redes sociales. Hoy las redes sociales están superando a los medios tradicionales y las redes sociales te permiten desde tu casa con un celular poder tener un canal de YouTube, un podcast, una cuenta de Twitter que ahora se llama X. Y eso generó, digamos, una contraofensiva enorme contra la izquierda, que estaba muy cómoda con instituciones muy formalizadas, incluso estatizadas. Insisto, medios, escuelas, universidades, todo lo que tenía que ver con el Estado era de ellos y eso ya no está funcionándoles. Agustín, tengo una cantidad de preguntas. Me gustaría ir un poquito hacia atrás. Sí. ¿Cómo viste tú el estallido social en Chile, el 18 de octubre? ¿A tu juicio es el gran triunfo donde se materializa el triunfo de la batalla cultural por parte de la izquierda? Vamos a ponerlo así. Acá lo que hubo fue una estrategia guiada por el Grupo de Puebla. El Foro de Sao Pablo, vamos a irnos un poquito más atrás. El Foro de Sao Pablo fue una construcción de Fidel Castro de 1990, al viendo que se había caído el muro de Berlín en el año 89, se da cuenta que va a perder muy pronto su principal sponsor, que era la Unión Soviética, que va a caer en diciembre del 91. Entonces, ya en 1990, Fidel Castro, que era un tipo muy inteligente, inteligente al servicio del mal, pero inteligente al fin, busca a un señor llamado Lula da Silva, y organiza algo llamado Foro de Sao Pablo para tender una estructura de carácter internacional en América Latina sobre la cual sostener al régimen cubano. Del Foro de Sao Pablo van a surgir muchos presidentes. Mirá, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff, el matrimonio Kirchner vinculado también con el Foro de Sao Pablo, los uruguayos, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, sostenido también por el foro. El caso de los uruguayos Pepe Mujica y Vázquez, también vinculados al foro. O sea, muy exitoso. Muy exitoso. Lugo
En el caso paraguayo. Lugo, Fernando. Lugo, exacto. Entonces, muy exitoso. Pero a partir del 2015 empieza la debacle de ese experimento que le llamamos socialismo del siglo XXI. 2015. ¿Y por qué empieza esa debacle el 2015? Bueno, mira, por ejemplo, el 2015 gana Mauricio Macri después de una hegemonía de 3 gestiones consecutivas de los K en Argentina. Después, en el 2016, tenés la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. En el 2018 tenés la victoria piñerista aquí. Tenés la victoria del uribismo colombiano. Tenés la traición que le hace Lenín Moreno a Rafael Correa en Ecuador. Tenés una serie de... Tenés la llegada de Bolsonaro a Brasil. Claro, tenés, digamos, una enorme contraofensiva. Sí, pero nosotros fue todo lo contrario. O sea, vamos a la contra. Pero ustedes acá ganó Piñera un año antes de lo del estallido social, tengo el 17, entendido. El 17, ok. Un año, claro, 2 años antes, sí. Perdón, entonces, me corrijo. Sí, sí. 2 años antes. Bien, entonces, ¿qué pasa? En el 2018 ya va a haber ganado en México López Obrador. Por eso, en Puebla, México, se le da un nuevo maquillaje al viejo foro de Sao Paulo. Por el Grupo de Puebla. Y se crea el Grupo de Puebla, que lo pasa a comandar alguien que se sabía que iba a ganar en Argentina, Alberto Fernández. ¿Cuándo se constituye esto? Julio del 2019. Ya en octubre tenés estallido social, no solo en Chile, sino que una semana Ecuador antes o dos tenés la del Ecuador. Y 2 meses después lo tenés en... Colombia. Colombia. Y pocos meses después lo tenés en Perú. Vaya casualidad. Chile, Colombia, Perú son los países que nunca cayeron en el socialismo del siglo XXI y que incluso crearon el llamado Foro de Lima, con el cual le hacían frente, el pero Grupo ahora, de Lima. Ahora ninguno fue como lo que pasó en Chile. No, porque acá la estrategia de la izquierda de batalla cultural dio mucho éxito. Acá hubo un gran problema, que fue creer que la gente votaba de acuerdo al bolsillo y nada más que al bolsillo. La gente de la derecha de aquí, de Chile, probablemente haya sido la más economicista de todo el continente. Ellos pensaban, si aquel chileno puede ir al shopping, al mall, claro, si puede hacer comprar, sus compras, si tiene tarjeta, está listo. Está listo, claro. No babón. Todos estos de la izquierda pueden hacer sus marchitas universitarias, Camila Vallejo, todo ese tipo de gente puede, Boric, toda esta gente, están jugando. Mientras nosotros tengamos el dominio del sistema capitalista de libre mercado y ese sistema rinda frutos para los chilenos, no hay nada que discutir. Mentira, la izquierda estaba inyectando su ideología en todos los sectores de la cultura y eso explotó. Y eso tuvo que explotar, evidentemente, también dirigido, no fue tan espontáneo como se cree. Es decir, hubo allí operaciones de guerras, de guerrillas prácticamente. Cortar los sistemas del metro, de las comunicaciones, es decir, ataques relámpagos estratégicos. No parecía muy espontáneo. No es espontáneo. De hecho, OEA le avisó a Piñera más o menos 5 días antes de que esto se estaba gestando. ¿Por qué lo sabía OEA y aquí no se sabía? ¿Por qué? Entonces, esto es muy interesante porque era conocido, pero el piñerismo, la realidad es que no hizo nada porque no sabía cómo actuar. Y después ya todo lo demás es historia sabida. Vino una serie de pedidos cada vez más radicales hasta el momento actual, donde todavía no se sabe bien lo del texto constitucional, que se rechaza una vez, se rechaza otra vez, se mantiene el viejo texto constitucional y ya estamos hasta el día de hoy con eso. Eso, para tener un poquito ahí. ¿Cómo ves un poco esa línea de transición de Chile? Estallido, proceso constituyente 1, fracaso. Proceso constituyente 2, fracaso. Y ahora tenemos un gobierno progre que después te quiero... Sí. Búsqueme, por favor, la imagen para que Agustín ya se vaya haciendo la idea, para que se junto coincida. ¿Cómo mira ahí un poquito esa línea de tiempo en la que está Chile ahora? Mira, toda esta segunda ola del socialismo del siglo XXI, dentro de la cual está Chile, porque Chile no estaba en la primera ola, en la de los Kirchner, los Chávez, Evo Morales. Estábamos lejos Estaban muy lejos, eran la contracara, eran el ejemplo opuesto. Éramos el niño símbolo de la región. Exactamente. Todo el mundo miraba a Chile y se hablaba del milagro chileno incluso. Eran un ejemplo. Lamentablemente ya no es así. Pero Chile entra en la segunda ola del socialismo del siglo XXI y ahí hay un tema muy interesante, que es que estos presidentes duran mucho menos que los de la primera ola. Vamos a ver, por ejemplo, Petro. En los primeros 100 días se cayó 10 puntos en su imagen pública. O sea, en su propia luna de miel, en lugar de sostenerse, se cae Petro, el guerrillero colombiano. Gabriel Boric lleva 2 años y el presidente con mayor índice de
de aprobación que ha tenido un presidente en el segundo año y medio. ¿El mayor índice de aprobación? Sí. La última vez que lo vi estaba en 30 y pico. Y sigue en 29, 30. O sea, pero al eso segundo no, año, no me... tercer año, generalmente los presidentes de Chile bajan de 30. Bajan todavía bajan más. De... Sí. Bueno, a ver, hasta donde yo sé, si uno ve un ranking regional de los jefes de Estado peor conceptuados, Boric está al fondo de la tabla. Junto con otros, evidentemente, pero Boric, cuando uno ve, insisto, a los presidentes de toda América Latina, Boric está de la mitad para abajo. Está bien, luego lo podés ver desde adentro y ponerlo en términos de... Yo creo que él ha sido una gran desilusión para propios y ajenos. Si los propios estuviesen tan conformes con él, ¿por qué se cayó en 20 puntos? No están conformes. De hecho, se sienten muchas veces traicionados. Y es que el problema es, o te sentís traicionado, te das cuenta que tus ideas, la verdad, es que no funcionan. Y darte cuenta de que tus ideas no funcionan es un problema psicológico importante porque tenés que asumir muchas cosas. Sí. Agustín, te quiero traer nuevamente a la batalla cultural lo que está sucediendo en Chile. Sí. Y me gustaría... Te voy a mostrar el video, que esto ha tenido repercusiones en todo el mundo. En Argentina se han hecho un picnic con estas declaraciones que se hicieron en el Congreso de Chile. Esto sucede en la Cámara de Diputados en indicaciones a un proyecto de ley de pesca industrial y pesca artesanal. Pónganlo, por favor, chicos. A ver si podemos ver el video de la exposición sobre la ley de pesca. Dale, a ver, ponelo. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de 2 billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. ¿Qué tal? Quizás alguno de estos peces podría ir a la selección chilena, que quedaron afuera, ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Quedaron ocupar afuera. Una banca. Claro. Algunos peces, por ahí son más inteligentes, ¿no? Claro. Que más de uno de los que están sentados ahí. Seguro. ¿No? Ay, Dios mío, pobre Chile. Dios mío. Bueno, muy bien. ¿Sabías que el precio del oro nunca había... Fíjate, yo lo comentamos un poquito antes de entrar y tú me dijiste, esto es peor de lo que yo pensaba. Sí.